Bueno, Phil nace pues una idea de Javi y mía de cómo vemos nosotros el mundo de la formación y qué es lo que a nosotros nos gustaría tener en el mundo de la formación, como peluqueros, ¿no? Phil realmente hemos querido que sea una herramienta de evolución, de desarrollo, de unión y de prestigio en el mundo de la peluquería. Hemos intentado ser esa herramienta que puedan tener los peluqueros para poder seguir creciendo. Creo que es un momento en el cual nos tenemos que unir todos y empujar este mundo de la peluquería a lo más alto. Llevamos mucho tiempo dedicando al mundo de la peluquería. Siempre lo he dicho, para mi padre el mayor disgusto que fue dejar los estudios para ser peluquero. Y yo creo que es una profesión tan respetable como cualquier otra. Raúl y yo nos conocimos de casualidad en un tren y a partir de ahí es como que la vida te va dejando señales, ¿no? Es como aquello del libro del alquimista, ¿no? Te va dejando señales en la vida que vas viendo que realmente esta persona, y Raúl y yo, deberíamos de crear algo, ¿no? Nuestro sueño es cambiar la peluquería en la parte que nosotros podemos, buscar un oficio, una profesión de valor, como hicieron el día hace años atrás los cocineros, buscar un oficio respetado, en el cual con mucho orgullo puedas decir que eres peluquero, ¿no? Que todo el mundo hoy en día es peluquero, yo he hecho un curso de cocina y no soy cocinero, ¿no? Yo creo que eso para nosotros es importante, y sobre todo nuestro sueño es poder mirar hacia atrás y ver que hemos creado algo que ha hecho cambiar en general en nuestra parte a los peluqueros y las peluquerías. Ese realmente es el sueño de Raúl Zarco y Javier, que en resumidas cuentas hemos puesto con un nombre que se llama Phil, que es sentimiento. Bueno, pues para mí Javier Madueño a Phil aporta algo muy, muy, muy importante e imprescindible, que es cómo es como persona. Es una persona que siente mucho, que se preocupa por ayudar a la gente que tiene al lado, ama la peluquería, algo que me une mucho a él, y es altamente creativo. Es una persona muy dedicada al trabajo, a la peluquería. Me veo muy... comparto muchas cosas con él porque es alguien que está luchando continuamente como yo con cambiar todo este mundo de la peluquería. Es una parte muy opuesta a mí, es más organizado en el sentido del saber estructurar otro tipo de cosas. Creo que nos complementamos muy bien en ese sentido. Sinceramente podría hacer más o menos, pero no podría desarrollar lo que estoy desarrollando, o Phil no podría desarrollar lo que está desarrollando si no fuera por Raúl.